Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 14. Es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes acá. Como siempre, invitarlos a que puedan ir viendo los temas que nos corresponden en este caso para este día. Yo sé que cada uno de ustedes ya trabajó lo que es el aula virtual, pero como siempre los invito a que puedan ver el tema que nos corresponde para esta noche. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante, buscar y reemplazar. Quiero comentarles que cuando nosotros realizamos búsqueda y reemplazo, pensamos que es igual a lo que hacemos en Word, pero no, es diferente. Nosotros dentro de Excel nos permite poder realizar otras búsquedas y otros tipos de reemplazo, no solamente para texto o buscar un valor numérico, sino que también podemos reemplazar formatos. Podemos buscar, por ejemplo, celdas en blanco. Cuántas veces tenemos distribuida una tabla y queremos identificar dónde están esas celdas en donde hay información, y entonces igualmente buscar y reemplazar nos ayuda a revisarlo de diferentes formas. Quiero pasar también decirles que el día de mañana vamos a estar viendo el tema de continuación de la parte de lo que son tablas de Excel. Espero que no se pierdan, ya que les voy a explicar la forma de cómo poder traernos tablas que se encuentran como imagen en PDFs y que nosotros las podemos pasar como tablas de Excel. Entonces, va a estar interesante el que ustedes puedan ver esa forma en cómo tenemos una tabla que se encuentra en un PDF y en este caso, pues poderla mandar a llamar y tener toda la información en columnas y en filas y no estar copiando, transcribiendo esa información, sino que automáticamente nosotros podamos tener esa información dentro de una hoja de cálculo. Como siempre, nuevamente les vuelvo a compartir mi presentación. Vamos a presentar nuestra agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, en este caso, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios que les va a ayudar a ustedes esta noche a poder comprender mejor la forma de buscar y reemplazar dentro de Excel. Y al final, como siempre, cualquier consulta que ustedes tengan, yo estoy acá a la orden para poderlos ayudar. Muy bien, miren, hablando del objetivo general de sesión para este día, permítanme que no me pasa, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Cuando nosotros tenemos cantidades de bases de datos bastante grandes, buscar y reemplazar nos ayuda mucho, pero debemos de aprender a poderlo trabajar de diferente forma. Entonces, esta noche quiero enseñarles estas formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Muy bien, miren, ¿qué hace buscar y reemplazar? Dice que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar. Y en caso de que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel. Nosotros tenemos dos formas de poderlo utilizar. Una de ellas es por medio de la pestaña de inicio del grupo edición. En el comando buscar y seleccionar, se nos abre un cuadro emergente en donde tenemos por aparte lo que sería ventana buscar. Aún así, cuando se abre esta ventana, dentro de ella hay dos pestañas que también nos dirige a poder colocar reemplazar. Pero dentro de los comandos o del grupo o de la pestaña de inicio, se encuentran por aparte, aunque sea la misma ventana. Si yo coloco o doy un clic en buscar, exactamente me va a llevar a la pestaña buscar. Y si yo doy clic en la opción de reemplazar, entonces automáticamente me va a llevar a la pestaña reemplazar. ¿Qué tengo dentro de estas ventanas? Acá pueden observar tres imágenes diferentes.
La primera, se observa la ventana en la pestaña Buscar, en donde acá puedo colocar el texto y darle automáticamente clic en la opción de Buscar todo. Pero yo también tengo dentro de esta ventana la palabra Opciones, en donde pueden observar en la imagen número 2. Opciones significa que yo puedo hacerlo dentro de la hoja y puedo hacerlo dentro del libro. Además de esto, puedo hacer búsquedas por fila o puedo hacer búsquedas por columna. Y puedo realizar búsquedas tanto para fórmulas como para comentarios o en este caso para valores. Según la búsqueda que realice, así será en este caso la opción que voy a colocar. Tengo además la opción de coincidir mayúsculas y minúsculas y coincidir en el contenido de todas las celdas. ¿Qué pasa cuando yo no le doy un clic en coincidir el contenido de todas las celdas? Puede suceder que dentro de las celdas, por ejemplo, miren, yo tenga libro de Excel, en otra celda tenga buscando a Excel y en una tercera celda yo tenga la palabra solamente Excel. Si yo no coloco el chequecito, la búsqueda me lo va a hacer en las tres celdas, porque contienen la palabra Excel. Pero si yo le coloco el chequecito, entonces le estoy indicando que exactamente solamente la celda que contiene la palabra Excel va a ser la búsqueda, porque ahí dice coincidir con el contenido de toda la celda. Aunque contenga otra palabra, no me la va a buscar, sino que es solamente la celda que contiene la palabra de búsqueda. Y coincidir mayúsculas y minúsculas, puede suceder que yo coloque la palabra Rodríguez y entonces, ¿qué pasa? Es un apellido y la primera letra debe de estar en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces, ahí yo puedo colocarle que sea una coincidencia de mayúscula y minúscula. ¿Cuándo no lo voy a colocar? Tengo mi cuadro con mayúsculas, pero yo lo coloco en minúscula, aún así me va a buscar. Tengo mi cuadro solo en minúsculas y lo quiero en mayúscula y yo lo coloqué en mayúscula, aún así, perdón, me lo va a encontrar. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso las diferentes formas en las cuales Excel me ayuda a poder buscar y poder colocar reemplazos en él. Y la última imagen que pueden visualizar es la opción de reemplazar, en donde yo busqué. Y yo puedo colocar el texto de reemplazar. Pero si ustedes ven, a la par aparece sin formato establecido. Y eso significa que no solamente me permite Excel realizar búsquedas de texto o valores numéricos, sino que también puedo crear y buscar formatos que ya están establecidos en la hoja o en el libro y poder realizar cambios en él. ¿Qué es ustedes si todas las hojas de un mismo libro tienen el mismo color y, por ejemplo, tienen rojo y yo no lo quiero rojo, sino que yo quiero que todas las hojas tengan, por ejemplo, amarillo? Estar seleccionando color en la otra hoja, seleccionando color, me va a llevar mucho tiempo. Entonces, Excel me permite poder realizar, en este caso, Ángel dice que se escucha en este caso cortado. Permítanme. Buenas noches, Estefanía. Un gusto tenerla acá. Ángel me dice que se escucha cortado. Los demás me escuchan. Vamos a ver, me voy a pasar para acá. No sé si ahora me escucha mejor, Ángel. Ángel, no sé si ahora me escucha mejor. No ¿Se sé si los escucha demás. mejor el audio? ¿Se escucha mejor así? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Muy amable. Muy bien, entonces acá igualmente yo puedo realizar cambio que puede ser de formato establecido. Y acá, miren, importante. Les voy a enseñar a poder identificar esos pequeños errores involuntarios que nosotros podemos cometer a la hora de trabajar formatos. Y es algo que a cualquiera nos puede pasar pensando
que en vista, o sea, en visualización, yo estoy viendo el formato bien, pero puede suceder que a la hora de realizar una búsqueda y un reemplazo de formato no sea así. Y entonces, estos son como errores involuntarios que nosotros podemos llegar a cometer dentro de los formatos que nosotros creamos dentro de Excel. Muy bien, miren, vamos a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo déjenme encontrarlo acá. Aquí. Fíjense acá, miren, les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Vamos a hacer primero todas las formas de búsqueda y de reemplazo en la hoja Buscar, que se encuentra acá en mi libro. Y entonces acá voy a hacer todas las modificaciones, los errores involuntarios que podemos hacer, todo lo voy a trabajar en esta hoja. Y ya que les he explicado paso a paso cómo poder buscar y reemplazar dentro de lo que es una hoja, esas mismas acciones las podemos hacer para el libro. No hay ninguna diferencia que para el libro es una forma y para la hoja es otra, no. Lo mismo que les voy a enseñar paso a paso trabajándolo en la hoja, también es la misma acción trabajándola en el libro completo. Entonces, voy a trabajar ahorita solamente en la hoja. Después vamos a hacer todo nuevamente, pero lo voy a hacer más rápido para el libro completo, para que ustedes también puedan identificar que las mismas acciones que les enseñé paso a paso con la hoja Buscar también son las mismas acciones que puedo trabajar para el libro completo. Entonces, inicio acá, habiéndoles explicado cómo vamos a trabajar. Yo puedo realizar las búsquedas, les dije, de dos formas diferentes. La primera forma es que yo me puedo ir para la pestaña de inicio, como decía la teoría, grupo edición, buscar y seleccionar, y acá tengo, miren, le voy a dar clic en buscar. Ahí está. Me colocó en este caso esta ventana, pero si ustedes ven, esta ventana también tiene la pestaña de reemplazar. ¿Qué va a suceder cuando trabajamos por comando? Que ahora voy a dar clic en reemplazar y vean que en la misma pestaña, solo que ahora me identificó, perdón, es la misma ventana, pero ahora me identificó la pestaña reemplazar. Esa es la diferencia. Pero la mayoría de usuarios desconoce que en edición del grupo buscar y reemplazar existen los comandos por separado. Casi la mayoría de usuarios lo conoce con la combinación de teclas control B. Control B también me abre la misma ventana y ya que ustedes ya se dieron cuenta que esta ventana también tiene reemplazar, entonces acá me puedo dirigir para la toma o buscar o reemplazar. Entonces, cierro nuevamente control B y es con el cual puedo abrir la ventana de buscar y reemplazar o lo hago en edición, buscar y seleccionar, le doy clic en buscar o le doy clic en la opción en este caso de reemplazar. Cualquiera de las dos alternativas, de las dos formas que quiera trabajar, está bien. Yo lo voy a trabajar con control B. Ahora bien, miren, vamos a buscar. Muy bien, vamos a buscar en este momento. No voy a darle en este momento opciones, ya vamos a identificar esta parte. Por ejemplo, voy a buscar la palabra matemática. Si yo doy Enter y le doy en este caso, o por ejemplo, le doy buscar todo, vean que acá me acaba de aparecer este mensaje. No se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. Y esto puede llegar a suceder, ¿no? A todos, desde la persona más experta hasta la básica, que quiera realizar búsquedas en el. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted comprenda y entienda para que estos errores no sucedan, que Excel dentro de las celdas donde se encuentra esta palabra, lo que va a hacer es buscar carácter por carácter. Y entonces, por ejemplo, acá, la palabra matemática lleva tilde en la A. Y entonces, ¿por qué no me busca si ahí está la palabra matemática? Porque él, cuando empezó a buscar el carácter M, A, T, A, M, A, bueno, la segunda A lleva tilde. Y entonces, al no tener esa tilde, es como que no existiera esa palabra dentro de la C.
Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mire, me voy a colocar la tilde y en este momento, Ángel, ah, muy bien, Ángel, no se preocupe. Espero que ya me escuche mejor entonces. Entonces, acá, miren, al colocar la tilde, me voy a buscar todo y quiero que vean que ahora sí me ha realizado la búsqueda. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento? Que le voy a dar ahora sí opciones, miren. Y esto es lo que está por defecto. Cuando usted abre buscar, es lo que tiene por defecto. Dentro de hoja o puede ser dentro del libro, yo lo voy a dejar ahorita en hoja, buscar por fila o columna, la búsqueda Excel automáticamente la busca mejor por fila, y buscar el fórmula, valores o comentarios. En este caso, yo tengo notas y comentarios. Entonces, ¿por qué se queda fórmula si dentro de esa celda de la palabra matemática no existe ninguna fórmula? Porque yo quiero que ustedes entiendan que dentro de una búsqueda de Excel, Excel a todo le puede llamar fórmula, lo que se encuentra dentro de la celda, aunque sea valor. Pero ¿qué pasa acá? Mire, identifiquemos qué nos dice. Me busca el nombre del libro. El libro se llama Ejercicio Buscar y Reemplazar de 9 días. En la hoja Buscar, que es la que tengo acá, y las celdas, que en este caso serían B2, B7, B12 y B17. Igualmente yo puedo seleccionarlas y me va a identificar. Acá está. Me puedo ir a B2 y entonces igualmente me identifica la celda que se encuentra la palabra matemática. Pero si ustedes ven acá, aún así que yo tengo la palabra fórmula y no valor, porque en realidad este es un texto, es un valor, aún así como la palabra fórmula de búsqueda siempre lo hace. Y entonces acá me dice, mire, está valor y fórmula. Y entonces dice Excel, no es fórmula, pero sí es un valor. Y entonces, porque es lo mismo para Excel, aquí me identifica. Esta es una forma. Pero esto es cuando yo tengo valor, pero aún así la búsqueda en fórmula y me lo va a encontrar. Cuando va a cambiar, cuando sea fórmula y yo lo ande buscando como fórmula. Entonces, ahí sí, tal vez no me lo va a encontrar. Porque entonces me va a decir, ¿cómo está buscando fórmulas sobre fórmulas si dentro de esta fórmula, por ejemplo, hay texto? Y vos estás buscando texto y entonces no te lo voy a encontrar. Entonces, ahí sí, vamos a tener que venir acá y poder identificar qué es lo que queremos. De lo contrario, puede dejarlo así y puede ver que automáticamente Excel busca. Importante, miren, esto que les voy a explicar. Muchas veces, cuando el libro no solamente pertenece a nosotros, sino que también hay otros usuarios que están realizando búsquedas en él, pueda suceder que la búsqueda que yo haga no quiero que nadie sepa qué es lo que buscar. Si usted cierra en este momento la ventana y se va, y yo le doy control B, automáticamente va a suceder esto. Va a aparecer el registro de la búsqueda que usted hizo. Para que esto no suceda, desde ya quiero explicarle y enseñarle que usted siempre debe de eliminar. Y miren, voy a cerrar y voy a nuevamente a darle control D y quiero que se den cuenta que ya no aparece la búsqueda. Yo debo de colocar la palabra matemática, busco, encontré, ah, bueno, se encuentra en la celda, entonces, ya sé que la celda B17 es el último. Para poder cerrar, debo de eliminar y cerrar la ventana. Miren, abro y acá no ha pasado nada. Nadie puede identificar que usted realizó una búsqueda o cuál fue la búsqueda que hizo. Porque usted siempre, siempre, ya sea en esta opción que estamos ahorita de buscar, él va a encontrar. Y cuando ya usted encuentre qué es lo que quiere, debe de eliminar para que cuando vuelvan a abrir, siempre y cuando tengan el libro abierto, siempre, no aparezca la última búsqueda de la que se ha realizado. Pero si usted requiere y no es importante que sepan qué es lo que usted ha buscado, está bien. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, física? Y en este caso, miren, le doy buscar todo. Ahí está. Cierro. Vuelvo a abrir. ¿Por qué Vanessa anda buscando física si no tiene nada que ver con eso? Sí, puede llegar a suceder.
Entonces, para que esto no suceda, siempre debe de eliminar la búsqueda que usted hizo. Miren, puedo cerrar desde acá o darle acá a cerrar y voy a dar nuevamente control B y va a pasar esto. Fíjense ahora, miren, otro error que a veces cometemos. Voy a colocar, por ejemplo, la palabra no, que quiero buscar. Entonces, bueno, voy a hacer acá un cambio. Información y voy a colocar no, para que podamos identificar. ¿Qué pasa? Acá tengo not y voy a buscar todo. Fíjense, ¿qué ha hecho acá en la búsqueda? La celda D1, ¿qué tengo en la celda D1? Ajá, tengo la palabra información, acá me está identificando información y not. Y en las otras sí tengo not. Si yo en este momento me voy a reemplazar y lo reemplazo por la palabra que es la correcta, lo va a hacer también para la palabra información not. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero que lo haga solamente para las celdas que contengan esa palabra. Entonces ahora sí, acá en opciones, si no lo tiene abierto, debe de abrir, habilitarlo. Le voy a decir coincidir con el contenido de toda la celda y miren ahora, acá sigue apareciendo información de not. Buscar en todo ya cambió. Porque al colocar el chequecito, yo le estoy diciendo que sea solamente las celdas que contengan esa palabra. Entonces acá pueden observar que ya realizó la búsqueda. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a dar reemplazar y le voy a decir, quiero reemplazarlo por la palabra nota. Y entonces ya que he colocado el reemplazo de la palabra not a nota, le voy a dar reemplazar todo. Y bien, por favor, ya está. Hemos hecho 8 reemplazos. Voy a dar aceptar. ¿Qué pasa si yo selecciono? Por ejemplo, acá con esta opción yo tengo esta forma de poder seleccionar. Y, por ejemplo, miren, yo seleccioné y cierro. Quiero que vean que igualmente Excel me permite poder seleccionar la búsqueda. No solamente me ayuda a buscar y a reemplazar como lo acaban de ver, sino que también puedo seleccionar las celdas que contengan, en este caso, las palabras. Automáticamente, mire, Excel me ayuda a poder crear una selección de ellas y en su momento hasta poderle colocar lo que es un color. Pero fíjense ahora este error que pueden llegar a cometer. Se seleccionó y nuevamente voy a hacer una búsqueda. Quito de acá, por ejemplo, y entonces acá igualmente voy a eliminar. Ahora voy a buscar la palabra, por ejemplo, otra vez matemática. Matemática. Y entonces le doy buscar todo. Porque me tira el error. No se puede encontrar. Si estoy colocando bien la palabra matemática. Ah, usted dejó seleccionada la acción que tenía. Y entonces es por eso que Excel no la va a encontrar, porque ¿qué pasa en este momento? Dejó seleccionada, volvió otra vez a ir a buscar. Sí, está bien, eliminó el texto, tanto de búsqueda como de reemplazo, ya colocó acá otro, pero entonces acá dentro de la hoja sigue seleccionada. Y entonces eso quiere decir que debo de quitar la selección para que él ahora sí me realice la búsqueda que quiero de la nueva palabra que colocaba. Entonces nos va a arrojar errores. Vamos a tener que sí, esa palabra sí existe, pero también poder identificar que esa información se encuentra dentro de esa celda y que la búsqueda que estoy haciendo sea correcta. ¿Y cómo es correcta? Así como lo acabo de hacer en este momento. Voy a quitar acá y voy a cerrar y acá no ha sucedido nada. Yo quiero que vean que Excel lo que hace es poderme buscar y poder automáticamente, acá voy a eliminar, acá no, para que vuelva nuevamente a quedar no. Control B. ¿Y qué pasa? Miren. Ya buscamos palabras y ahora ya también reemplazamos. Estas serían la forma de buscar y la forma de reemplazar texto. Entonces, esta sería una primera forma. ¿Cuál es la segunda forma?
en donde Excel me ayuda a poder buscar y en su momento poder reemplazar. Celda en blanco, mire, acá no voy a colocar nada de información, sino que le voy a decir, Excel, búscame todas aquellas celdas que no contengan texto. Y quiero que vean que ya las identificó, miren, ya las identificó. Ahí están. Me desplazo para abajo y ahí están. Ahora quiero hacerles una pregunta. Yo les entregué un PDF al inicio, donde estaban todas las combinaciones de teclas que les dije empiecen a aprender a trabajar con combinaciones de teclas. Entonces les pregunto, ¿cuál es la combinación de teclas que nos ayuda a poder seleccionar dentro de Excel en una ventana? ¿Se recuerdan cuál sería esa combinación de teclas que nos ayuda a poder seleccionar completamente todas las celdas sin hacerlo con control, ni con shift, ni cursora, sino que una combinación que me ayude a seleccionarlo todo completo? ¿Alguien se recuerda o sabe cuál es esa combinación de teclas que me pueda decir? Pues escucho. Ajá, ¿cuál creen que es esa combinación de teclas que me ayuda rápidamente a poder seleccionar cuando no solamente tengo tres, cuatro, cinco, seis filas de búsqueda que encontró, sino que son muchas y yo las quiero seleccionar todas? ¿Cuál sería la combinación de teclas? ¿Alguien que me pueda decir? Ajá, los escucho. ¿Cuál sería esa combinación? Vamos a ver. Darwin dice que no se recuerda. Bueno, lo voy a recordar. Miren, si usted piensa que es Control E, no. Control E no ayuda a seleccionar dentro de Excel. Las teclas que nos ayudan a poder seleccionar todo es Control. En este caso, al seleccionar una celda es Control A. Control A es la acción que me ayuda a poder seleccionar todo independientemente sean 10, 20, 30, 40. Acá no puedo maximizar esta ventana a 40, 50 datos que tenga en este caso que encontró Excel. Entonces, para poderlo seleccionar todo, esta sería la forma en la cual yo puedo tener la selección automáticamente. Control A dentro de una ventana dentro de Excel para poder seleccionar datos buscados. Es Control A. Ahora bien, quiero que identificarnos y por eso necesité poder seleccionar todo. Se pueden dar cuenta acá que están seleccionadas todas las celdas que están en este caso sin información. Pero ha sucedido algo que si ustedes ven, ¿por qué me ha agarrado la fila 21? Si Excel debe de comprender que la selección o donde tengo la información en mi cuadro es hasta la fila 20. Quiero explicarles algo. Miren, esto es importante. Si alguna vez a usted le ha sucedido que usted tenía 40, 50 filas llenas de información y cuando vino a ver solamente tenía 40 o 30 y usted sabe que le han eliminado esa fila, esta es una forma de poder identificar cuántas filas fueron eliminadas de esta información. Puede ser que por error del compañero, puede ser por maldad que lo eliminó porque no quería que esta información se pudiera visualizar, pero usted está segura que usted el informe lo completó y lo tiene completo, pero acá, cuando vino a ver, cuando el compañero ya lo utilizó, se dio cuenta que habían eliminado. Entonces, usted no puede comprobarlo de ninguna manera. Puede ser que no hizo copia de este libro, no tenga esa información a la mano. Entonces, esta es una forma de poder comprobar qué sucedió, que yo eliminé una fila. Y cuando yo hago búsqueda de celdas en blanco, Excel me va a identificar tanto filas como columnas que se han eliminado dentro del cuadro.
Acá no le van a decir que no es así. Desde el momento que Excel seleccione una, dos, tres, porque esas fueron las que fueron eliminadas. En este caso, yo solamente eliminé una fila. Y Excel aún así la reconoce aunque esté eliminada. Ciérreme el libro, vuélvalo a abrir nuevamente el día siguiente, no importa. Si usted trabajó Excel, esto lo guardó. Y él debe de identificar que si hay filas eliminadas dentro de este cuadro, usted las va a poder identificar. Mira, pero ¿por qué eliminaste una fila? No, no la eliminé. Claro que la eliminé. Esta es la forma en la cual podemos comprobar que esas filas fueron eliminadas. Ahora bien, ya que hemos identificado y también pueden observar que acá había una fila adicional, o sea, había en este caso 19 o 20 datos de información y ahora solamente en este caso hay 19 datos, quitando en este caso la fila número 1, hay 19 datos. Entonces habían 20 y se eliminó uno. Y acá lo pueden comprobar. Voy a darle control B nuevamente. Voy a quitar primero la selección acá y voy a nuevamente a buscarla. ¿Qué sucede? ¿Puedo reemplazar? Claro que puede reemplazar. Lo puede hacer con texto o con formato. Lo voy a hacer con texto en este momento. Voy a colocar lo que sería la palabra Excel. Y quiero que se den cuenta que al reemplazar todo, mire. Ya está, hemos hecho 10 reemplazos, le voy a dar a aceptar, voy a quitar acá el texto, en búsqueda no, porque eran celdas en blanco, y quiero que se den cuenta, miren, que ahí se encuentran ya todas aquellas celdas que contienen la palabra Excel y que no se encontraban. Hasta aquella fila que fue eliminada, Excel ha reconocido que hubo una fila que se eliminó, y entonces acá pueden observar que se encuentra, miren, ya con información. Esto es una forma, también podemos hacerlo con formato, ya lo vamos a hacer con formato. Ahora bien, miren, entonces podemos buscar celdas en blanco, podemos buscar en este caso texto, e igualmente podemos reemplazarlo con información de texto. Voy a dar control B, y entonces ahora voy a ir a buscar la palabra aprobado. Aprobado. Fíjense. Acá está la palabra aprobado. Le voy a dar buscar todo. No se puede encontrar lo que está buscando. Aquí hay opciones para obtener. O sea, error. No me va a realizar, pero la palabra está correcta. Aprobado, aprobado. Voy a cerrar y voy a identificar esta celda. Ah, dentro de esta celda hay una función, que en este caso es una función lógica, en donde puedo colocar texto en ella para que me dé como resultado este texto que coloco como verdadero y falso. Aparentemente, en la celda yo voy a tener la palabra aprobado, pero dentro de la barra de fórmula ustedes están viendo que hay una función. Entonces, ¿qué hago para que Excel me encuentre la palabra aprobado? ¿Coincidir mayúsculas y minúsculas? No, no es esa la forma. Me voy a venir para buscar en, y entonces acá Excel lo que está buscando es una fórmula, y entonces él no encuentra que en esa fórmula existe esta palabra. Sí está dentro de la función, pero yo ahora le voy a decir a Excel, quiero entonces valor. Encontrame si existe una función dentro de esa celda. Y dentro de esa función existe un valor que es el que ando buscando, entonces esto encontramos. Le voy a dar buscar todo y solucionar. Quiero que por favor identifiquen que acá tenemos la búsqueda y lo que encontramos. Siempre la misma hoja. Vean que ahora sí me aparece el valor, o sea, si van esta, está la palabra como valor aprobado dentro de una fórmula. Acá sí me está identificando, pero ¿qué pasa? Que yo tuve que venir a cambiar, porque aunque la celda me represente texto, dentro de ella hay una fórmula o una función. Y fórmula con fórmula, función con función, no me lo va a encontrar. Debo de cambiar lo contrario, porque dentro de esa función hay texto, o sea, un valor, que es el que necesito que me encuentre. Entonces, ahora sí, miren, al colocar la palabra valor,
me hace la representación del valor buscado, aprobado, 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 y me hace en este caso lo que sería la función que está dentro de ella y que existe esta palabra. ¿Puedo cambiarlo? No. Acá solamente es para búsqueda. Y esto es otra opción que nos ayuda. Miren, quiero buscarlo. Y entonces acá voy a seleccionarlo, voy a cerrar y entonces puede suceder que usted le quiera colocar, por ejemplo, un color. Y está bien. Porque yo estoy buscando, puede ser que sean 40, 60, 70 datos. Y entonces, en vez de estarlo seleccionando con celdas no adyacentes, ya usted ya sabe a lo que yo me refiero, mejor busco, selecciono con control A y le coloco el color, doble color, color de trama, lo que usted quiera. Pero quiero que vean que, y no puedo solamente colocarle color, puedo cambiarle a rojo, por ejemplo, o el color de texto que usted quiera. Pero yo quiero que ustedes puedan observar todas las posibilidades de acción que tengo dentro de buscar y reemplazar. No solamente busca, ni tampoco solamente puedo buscar y también debo de reemplazar, sino que puedo buscar, puedo seleccionar, que ya saben que en la combinación de tecla control A, y además de esto, poderle colocar un color o un tema, cualquiera de las dos opciones, para poder identificar en este caso más rápido en donde se encuentra la palabra aprobar. ¿Queda claro hasta el momento todo lo que le he explicado o antes de continuar tienen alguna consulta? Ingeniera, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Sí, fíjese que al principio, cuando le da control B, no me fijé bien qué hizo para que le aparecieran las demás opciones. Muy bien. Cuando yo le di control P, me aparecía exactamente solo reflejada esta forma de la ventana. Para poder encontrar las opciones, acá tengo el botón de opciones, doy un clic y entonces acá sí aparece ya para dentro de buscar, buscar en, coincidir mayúsculas y coincidir contenido. Y si yo no lo quiero estar observando, entonces nuevamente vuelvo a contraerlo y ya no se visualiza. No sé si Ok, queda aquí. muchas gracias, ingeniero. Con Sí, gusto, sí. con gusto. Muy bien. Fíjense ahora, miren, para los demás, ¿ha quedado claro o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro para los demás? Sí. Gracias, muy amable. Gracias, Esther. Gracias, Vanessa. Muy amable. Muy bien. Ahora bien, miren, si ustedes consideran que buscar y reemplazar solo busca texto, valor numérico y reemplaza, no. También hace búsqueda de celdas en blanco. También hace búsqueda de celdas que contengan función y ese texto yo también lo puedo buscar y no voy a reemplazarlo, sino que lo voy a seleccionar porque para esto quiero que me ayude a buscar y poder colocarle el color que yo quiera. Ahora voy a buscar otra forma. Ya no voy a irme acá a texto, sino que ahora voy a ir a buscar un formato. Y entonces acá, miren, son como estos pequeños errores involuntarios que nosotros podemos cometer. Voy a venir a formato y voy a ir a elegir el formato. ¿Qué formato voy a elegir? Este. Miren, ya lo coloco acá. O sea, si él tiene negrita, cursiva, todo lo que pueda tener fuente y alineación, ya me lo encontró acá. Voy a reemplazar. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Miren, voy a ir a colocar un formato. Ya esta ventana ustedes la conocen perfectamente bien. Me voy a ir para relleno. Le voy a dar un efecto de relleno. Acá vamos a colocar más color. Coloquémosle este color verde y coloquémosle, por ejemplo, este color amarillo. Le voy a dar acá a aceptar y entonces ahora le voy a decir Excel. Búscame este formato y reemplazámelo por este formato. Mire, no texto, sino que formato. Y vean que en este momento lo estoy haciendo para la hoja, pero después lo voy a hacer para el libro completo y lo voy a hacer para todo. Y con esto nos vamos a estar ahorrando de estar copiando formato y estarle dando clic, 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 clic a las celdas que queremos. No.
Ustedes en este curso están aprendiendo diferentes formas, todo en un proceso, en este caso, aprendizaje en el tema visto cada día. Y miren, le voy a reemplazar todo hoy. Ya está, hemos hecho dos reemplazos. No tengo que darle primero buscar esto, no. Le di reemplazar de una sola vez, coloqué el reemplazo y le di reemplazar todo. ¿Qué ha pasado acá? Miren, voy a cerrarlo y lo voy a dejar. Yo seleccioné esta celda y si ustedes ven, aparentemente todo era igual, el mismo color, el texto, todo, todo, todo igual. Pero no fue así. Y es algo que igualmente ustedes pueden cometer pensando que es el mismo formato, pero puede ser que porque en este texto la información, por ejemplo, no estaba así, sino que sí, entonces yo le di al comando para que se pudiera actualizar, entonces lo hice solamente para él. Y entonces por eso los demás tal vez no lo tienen. O solamente seleccioné esto que eran las celdas en las cuales necesitaba modificar y entonces le di clic en centrar, por ejemplo. Pero las otras celdas no lo tienen. Cuando usted vaya a crear una modificación, hágalo para todo, siempre para todo, independientemente si ahí necesita formato de visualización de textos, si necesita todo, debe de ser igual para que cuando realicemos esta acción no aparezcan esos errores involuntarios. Que todo aparentemente se miraba igual, pero no era así. Voy a hacer el cambio y vamos a identificar qué es lo que ha pasado. Esta celda tiene negrita, colibrí, centrado de alineación en medio y centrado de texto. Ah, muy bien. Esta entonces debe de tener lo mismo, pero ya estas cuatro ya no. Vamos a ver qué es lo que tiene. Si me posiciono acá, ah, tiene dentro de alineación el comando ajustar texto. Y esto lo tiene, mire, para todas ellas, que es lo que no tiene estas dos celdas, ni A1 ni B1. Pero las otras sí. Ah, entonces voy a reemplazarlo. Voy a colocar, fíjense, voy a colocar acá también centrado. Vale, ya entonces ahora sí todos lo tienen. Voy a dar control B y entonces aquí está, por lo que voy a reemplazarlo porque ahora todos lo tienen. Le voy a dar clic, me va a tirar error. ¿Por qué me va a tirar error? Porque él ya hizo un reemplazo. Y entonces ahora yo tengo que venirme, mire, lo que deben de hacer, elegir el formato que es este, aunque ya estuvo, Excel ya buscó y reemplazó. Si yo hago un cambio en él, nuevamente debo de seleccionar la celda a la cual voy a cambiar. Miren ahora la diferencia cuando le dé reemplazar todo, ahora sí lo va a hacer para tú. Porque la primera acción, aunque se encuentre, se vea aparentemente, al realizar el cambio acá, que no lo tenía cuando yo busqué y cuando reemplacé la primera vez, y yo lo coloqué hasta después, debo nuevamente de ir a elegir el formato para que él ahora realice nuevamente el reemplazo con el mismo formato que tengo colocado. Importante poder identificar. Voy a venir acá y voy a borrar este formato y voy a borrar este otro formato y voy a cerrar. Nuevamente control B, miren, lo vamos a hacer ahora diferente y ahora nuevamente voy a buscar, voy a elegir este formato para este y voy a reemplazarlo por el relleno, en este caso le vamos a dar un solo color, perdón, más color, coloquémosle este, aceptar, ya ahí está ya el color. Coloquemos mejor eso, no es claro. Vamos a ver. No. No, este es el mismo. Este vamos a ir. Muy bien. Y entonces le voy a dar a aceptar. Ya tengo el color que copié para buscar y ya tengo el que voy a reemplazar. Le voy a dar a reemplazar todo. Quiero que vean la diferencia ahora, que todo está igual. Si, por ejemplo, miren. Yo quisiera realizar otro reemplazo. ¿Qué debo de hacer acá? Venirme, elegir este formato y entonces ahora lo voy a reemplazar. Nuevamente tengo que venirme para acá. Ahora lo voy a hacer con efecto de relleno. Le voy a dar este color y vamos a ir a buscar acá, por ejemplo, este. Vamos a ver.
Aceptar, miren, aceptar, reemplazar todo, automáticamente lo va a hacer sin tirarme ningún error. Lo importante es que ustedes tomen en cuenta qué es lo que tiene, qué es lo que van a reemplazar o por qué lo van a reemplazar. Y en este caso automáticamente va a aparecer. Voy a borrar el formato de búsqueda, borrar el formato de búsqueda y voy a cerrar. Importante, eso siempre lo deben de hacer para que usted pueda comprender qué acción están haciendo. Y esto también les va a ayudar a ustedes para no cometer el error que me tira error. Estoy buscando, mira, lo estoy haciendo bien y me sigue tirando error. Sí, es de la forma en la cual usted está realizándolo y cuáles son las alternativas que tiene para buscar y en este caso reemplazar. Quiero que se den cuenta que automáticamente ya he realizado reemplazos de celdas en blanco, búsquedas, solamente información, poder seleccionar con control A y tener en este caso el poder colocar color. O sea, tengo diferentes alternativas dentro de él. No solamente me invita a buscar y poder encontrar, sino que también me invita a buscar, encontrar y poder seleccionar. Me invita a poder buscar y reemplazar para texto. Me invita a poder buscar, en este caso, formato y reemplazar este formato. Poder tener este formato que ya reemplacé, pero ya no me gustó, le puedo colocar otro color, debo nuevamente seleccionar. Y ya reemplazarlo en este caso con el color que yo quiero. Todas estas alternativas me presenta en este caso la herramienta buscar y reemplazar dentro de Excel. Todo lo que acabo de hacer en este momento es la misma acción que yo puedo hacerlo en el libro completo. No hay ninguna acción diferente que lo hagas solamente para la hoja o solamente para el libro, sino que todo lo que les acabo de explicar en este momento, paso a paso, es también las mismas acciones que yo puedo trabajar para el libro. Ahora bien, me voy a venir para acá, para la hoja de ejercicio 1, dejo de la hoja buscar y quiero que vean. Miren, tengo la misma información para la hoja de ejercicio 1, ya me pasé para la hoja de ejercicio 2. Y me paso para la hoja de ejercicio 3. Todo, el mismo formato, todo idéntico. Puede usted en este momento estar en cualquiera de estas tres hojas. Que si usted le da reemplazar al libro, lo va a hacer para todo. Mire, me voy a colocar en la hoja de ejercicio 2. Le voy a dar control B. Y entonces me voy a venir acá y ahora no le voy a decir para la hoja, sino que ahora para el libro. Fíjense, voy a buscar la palabra matemática. Voy a volver a hacerlo. Matemática. Y entonces ahora, ya que he colocado al libro, le voy a dar a buscar todo. Vean, por favor, miren, vean, por favor. Buscar, ahí se encuentra la palabra matemática. Miren, me voy a ir para ejercicio 1. Vean, por favor, acá el libro. Las hojas en donde yo me coloco, si me coloqué en la hoja ejercicio 2, ahí está posicionada. Me coloco en la hoja ejercicio 3, miren, ahí está. Permítanme, se lo voy a subir acá para que puedan observar. Miren, hoja 2, 1, hoja 2, ahí me va pasando. ¿Por qué? Porque ahora la búsqueda lo estoy haciendo en todo el libro. Y entonces igualmente lo va a realizar. Miren ahora, voy a buscar la palabra no. Y entonces acá nuevamente coincide el contenido de la celda, buscar todo. Ah, aquí está. Ya cambió, porque la palabra no ya no existe en la hoja buscar. Entonces solamente me lo reconoce en la hoja 1, me lo reconoce en la hoja 2 y en la hoja 3 de ejercicio, perdón, ejercicio 1, hoja ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. De un solo, reemplazar y lo voy a reemplazar por la palabra nota. Miren, reemplazar todo. Ya está. Hemos hecho 24 reemplazos. Voy a dar a aceptar, voy a eliminar, siempre recordarles esta acción, voy a dar cerrar. Me voy para la hoja de ejercicio 1, ahí está, nota, 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 nota. Hoja de ejercicio 2, miren, nota, 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 nota. Y hoja de ejercicio 3, igual. Me va a hacer el cambio para el libro completo de la misma acción que les acabo de enseñar en buscar. Me encuentro en la hoja de ejercicio 3, control B. Buscar todas las celdas en blanco. Miren, ahí está. Todas las celdas en blanco.
Ya me los encontró. Desde la hoja número 1, desde la hoja de ejercicio 2, desde la hoja de ejercicio 3. Ah, ahora voy a reemplazar, pero ahora lo voy a hacer diferente. ¿Se acuerdan que anteriormente coloqué la palabra Excel? Hoy no voy a colocar palabras, sino que voy a mezclar queda con reemplazo de formato. Miren, formato. Voy a ir a colocar acá un formato. Vamos a colocar acá un estilo de color. Ay, tengo tantos colores acá. Bueno, vamos a dejar este. Aceptar. Y en este caso, acá, aceptar. Fíjense, miren, busqué celdas en blanco. Anteriormente lo hice con la palabra Excel. Ahora lo voy a hacer con reemplazar formato. Reemplazar todo, aceptar. Dije, pero no cambio. Claro, miren, tenga paciencia. Posiciónese y váyase para las hojas. Y ahora, miren, voy a cerrar acá ahorita. Y ahora sí, miren, todos lo tienen. Miren, usted al inicio va a ver como que no está, pero sálgase, posiciónese con la hoja y vea, por favor, la hoja a buscar. Claro, no lo va a tener porque no existen celdas en blanco. Pero acá sí, miren. Y entonces yo también puedo buscar texto y reemplazarlo por colocar en este caso un color. Acá no, acá celdas en blanco y que se identifique por un color. Entonces vean por favor todas las alternativas que nosotros tenemos al poder buscar y en este caso poder reemplazar. Miren, me voy a encontrar en el ejercicio 2, control B. Rápidamente voy a ir a borrar este formato y voy a ir a buscar este. Vamos a ver qué pasa ahora. Voy a ir a reemplazarlo, voy a ir a elegir el formato. Fíjense, no, yo lo estoy haciendo solamente con relleno, pero me voy a ir, por ejemplo, a borde. Voy a colocar este borde y lo voy a colocar. Permítanme que voy a bajar esto acá. Voy a colocarlo color rojo y sea para todo. Y voy a ir a colocar un relleno. Me voy a ir a efecto de relleno. Vamos a irnos acá a más color. Vamos a colocar este y coloquemos acá. Ahí está. Lo quiero para todo. Aceptar. Miren, este es el que tengo. Este es el que va a reemplazar. Reemplazar todo. Ya está, vamos a ir a ver, voy a hacer acá ahorita, lo voy a dejar así. Vamos. Estoy en la hoja de ejercicio 2, ya lo hice. Hoja de ejercicio 1, miren, ya lo hice. Todos los cambios que usted quiera generar, igualmente lo va a hacer. Y hoja de ejercicio 3, igual. Buscar, no, acá no lo va a hacer porque no es el mismo formato que haga. Quiere decir que la hoja de ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3 sí estaba correcto. Tenía el formato para toda la fila número 1 hasta la columna F donde llegaba la información. Y entonces pueden darse cuenta que el reemplazo lo va a hacer para todo. Y si te están observando, las acciones son las mismas. Acá la diferencia es que ahora lo estoy trabajando para el libro completo. Me voy a posicionar en la hoja de ejercicio 1, control P. Ya que no lo eliminé, lo voy a ir a borrar acá. Siempre importante, voy a ir a buscar otro formato y va a ser este. Me voy a reemplazar formato. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Coloquemos un fuente. Vamos a ir a buscar. Quiero, por ejemplo, este. Lo quiero negrita. Lo quiero número 12, quiero un relleno, vamos a colocar acá, bueno, démosle acá más color para hacerlo más rápido. Coloquemos, espérense, vamos a buscar acá un color que pueda darle. Este es el que tiene. Bueno, vamos a darle este color. Ya le coloqué acá fuente, borde no, ni alineación, ni acá nada. Muy bien. Entonces acá
Vamos a darle a aceptar. Vean ahora, miren que va a ser un cambio ahora hasta para el tipo de letra, todo, todo, todo. Le voy a dar reemplazar todo y ya está. Hemos hecho 57 reemplazos. Aceptar, voy a cerrar y quiero que por favor vean, miren. Ejercicio 2, ahí está. Ya nada de estar copiando el formato y como les enseñé al inicio, sino que si el libro tiene diferentes hojas con la misma información, tal vez los datos son los únicos que van a cambiar. Y ustedes, ese formato que le han colocado a los encabezados no les gusta, esta es la forma correcta para poder realizar el cambio. Este exactamente no lo va a cambiar, pero para las otras, miren, ahí ya ahora le cambié el tipo de letra, está bien, lo puedo hacer. Puedo volver nuevamente a cambiar un formato que ya elegí solamente algunos cambios, claro que puedo. Este, vamos a ir a hacer acá un cambio que quiero hacerle. Vamos a ir acá a fuente. Lo quiero blanco, perdón. Lo quiero, este mouse blanco, negrita cursiva. Vamos a ir a darle. Vamos a ver eso. Y número 12. Aceptar que se mantenga todo, reemplazar. Vamos a ver. Vista previa, reemplazar todo. Sí, vista y reemplazar todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y reemplazar por esto. En todo el libro. Dice que no ha encontrado nada que reemplazar. Vamos a ver. Formato. Sí, ya le coloqué acá negrita. Ya. Vamos a ver. Creo que acá le había colocado color rojo y este. Y aceptar. Vista previa. Y reemplazar por este. Y ahí está todo. No me lo encuentra. Vamos a ver. Y busco este. Y está reemplazando por este. No, no sé por qué me está tirando acá. Vamos a ver qué es lo que estoy haciendo incorrecto. Formato. No creo que sea él, pero vamos a ver. Vamos a ver si este es. Eso es para que ustedes puedan observar, miren, que automáticamente si él no encuentra en este caso para poder realizar un reemplazo, quiero que puedan observar que no va a realizar en este caso lo que sería el reemplazar. Que no encuentra sobre la búsqueda que estoy haciendo, voy a borrar acá y voy a borrar todo y voy a cerrar. Puede suceder que haya realizado una selección en alguna de las celdas y entonces esto no me va a permitir en este caso poder buscar y reemplazar. Pero yo quiero que vean que sí, teniendo un formato ya creado, yo puedo también reemplazar. Elegir formato, perdón. Reemplazar. Formato, entonces ahora nuevamente quiero este borde color rojo. Fuente, acá nos fuimos para este texto, negrita número 2. Y acá lo quiero blanco. Y el relleno, acá rápidamente. Vamos a elegir este color. Ahí está. Yo espero que ahora sí. Formato. Fuente. Para que se vea mejor. Hoy sí.
me está tirando como que estuviera en este caso protegida. ¿Qué será? ¿Por qué no me encuentra el formato que quiero? No sé por qué me está tirando este error. Ya que yo puedo cambiar el formato que quiero. No, no sé por qué. Es lo que yo les menciono, miren, puede llegarnos a arrojar. En este caso, yo quiero cambiar ese formato porque ya no es el que quiero para todas las celdas. No sé si se efectuó en toda. Y ahí está. No sé por qué no me agarra este formato. Vamos a intentar por última vez. Voy a borrar y voy a elegir el formato, que sería este. Y vamos a reemplazarlo por esto. El libro, fórmulas. Ah, ya sé. Vamos a ver ahora. Nos, por fila. No, no me quiere reemplazar. En formato. Vamos a ver, voy a colocarle otro color. Buscar y reemplazar. No quiere realizarme en este caso reemplazo. Aquí está la búsqueda y aquí está el reemplazo que quiero. Relleno, efectiva relleno. No, no sé por qué no me lo va a rotar. Es como que me hubiera tirado. No. No sé por qué ya no me va a realizar acá el cambio. Tendría que habérmelo hecho para todos. Muy bien, miren, pero quiero que se den cuenta que las mismas acciones que nosotros trabajamos en lo que sería búsqueda y reemplazo para cada una de las hojas es la misma acción que hice al inicio para poder buscar y reemplazar. Créanme que esto puede llegar a suceder de poder crear una búsqueda y un reemplazo, en este caso de formato, y no sé en este momento por qué no me está arrojando en este caso lo que sería la acción. Sí, lo que quiero es reemplazarlo sobre lo que tengo acá, pero si no, mañana yo les doy en este caso la conclusión, el por qué no me arroja en este momento lo que sería el reemplazo de acción. Nos vamos a quedar hasta acá para no robarles más tiempo. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches.